Un grupo de niños y niñas de la unidad de oncología del Hospital Bloom tuvieron una mañana muy especial, ya que conocieron a muchos animales dentro de Fureza. La naturaleza es medicina para el alma, y los niños y niñas de la unidad de oncología del Hospital Bloom lo experimentaron al dejar los pasillos del centro médico y aventurarse a tener un contacto cercano con plantas y animales al interior de la Fundación Refugio Salvaje, mejor conocido como Fureza. Bonito. Es muy feliz y alegre para nuestros niños poder disfrutar afuera de las instalaciones, porque ellos por lo general solo se conducen de su casa al centro médico, al Hospital Bloom, y pues salir de esas puertas, de esas paredes, es muy bueno para ellos porque los distrae de su tratamiento. Caminar por los senderos y ver a muchas de estas especies por primera vez les permitió hacer nuevas amistades y compartir sobre esta experiencia. Tigres, leones y pavos reales y hipopótamos. Ella es mi nueva amiga. ¿Cómo se llama tu nueva amiga? Helen. Helen, ¿y tú qué tal? ¿Cómo le estás pasando? Bien. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Fureza? Los hipopótamos. Las madres de familia también se sintieron felices al ver que sus pequeños dejaron la tristeza a un lado. Y ella ha estado contenta, bueno, desde cuando ella se dio cuenta que nos habían hecho la invitación y era un lugar donde habían animales. Ella entusiasmada, y más cuando empezamos a hacer el recorrido, ella contenta. Y yo sé que estar en un ambiente así relacionado con los animales, creo que para los niños es algo muy agradable. Es una forma de, como de despejarlos, digamos así, de su mente, de ese momento de trauma en el que los niños cuando ven las agujitas. Muy feliz, encantada de ver los animales. ¿Nunca había venido a ese lugar? No, nunca habíamos venido, la verdad es primera vez que venimos. Y muy agradecidos también con ellos, ¿verdad? Ya que ellos brindan este apoyo a las familias, a los niños en especial. Y estos lugares o estas fiestas que ellos les hacen, pues eso motiva bastante a los niños. El cual yo en lo personal siento que les ayuda, ¿verdad? Para que ellos tomen fuerza y puedan seguir adelante. Y fue inmensa la alegría de estos pequeños al conocer a los distintos animales. En su rostro se dibujó una hermosa sonrisa, dejando de lado el malestar por el que muchas veces pasan, pero que este día ha cambiado. Con imágenes de Juan Arriaga, Raquel Castaneda, Noticias 4 Visión.